Ens hem infiltrat al Mobile World Congress per veure si els seus assistents saben alguna cosa sobre com es fabriquen els nostres mòbils i també veurem si hi ha alguna activitat que incorpori la perspectiva de drets humans. Veurem. ¿Cómo se producen nuestros dispositivos móviles, los smartphones? Bastante más de lo que quisiera, ¿eh? Necesitamos una serie de materiales para poder fabricar estos dispositivos electrónicos y realmente es algo preocupante porque no solamente estamos explotando nuestros recursos naturales, sino que estamos explotando a muchísima gente. I can really describe step by step process of the production. Sé que ciertos materiales hay que obtenerlos de sitios un poco lejanos y que no es muy sostenible. Eso sí lo sé, y tampoco mucho más. ¿Conoces un poco la situación de las personas que trabajan en las fábricas donde se produce el ensamblaje de nuestros móviles? Sí, también, lamentablemente también. Y esto a veces es contradictorio para los que nos gusta la tecnología porque sabemos lo que pasa y no hacemos nada, no somos consecuentes. Sabemos las condiciones en las que trabajan en estas inmensas fábricas, el trato tan inhumano que hay, casi que esclavizante, y sin embargo no hacemos nada. And since the prices are low, I assume the conditions are not the best. You assume right. No mucho, porque tengo la impresión de que no, esas noticias no llegan mucho a esta parte del mundo, yo creo. También te quería preguntar si has oído hablar de los minerales en conflicto. En conflicto, no. Son algunos minerales cuya extracción está vinculada a conflictos armados. Y es el caso, por ejemplo, del oro. Conflict minerals? No, I haven't. ¿Cómo crees que se tendría que solucionar esta incoherencia entre que estamos promoviendo todas estas innovaciones, pero por el otro lado hay mucha gente que no se está beneficiando de todo este progreso? Las empresas que fabrican estos dispositivos, que necesitan estos materiales o que utilizan esta mano de obra, pues deberían ser más conscientes, y creo que nosotros como consumidores deberíamos exigir más a la hora de comprar un dispositivo o ver detrás qué derechos se están cumpliendo y también reparar. O sea, esto no puede ser un dispositivo de usar y tirar, ni un móvil ni ningún objeto electrónico. La vamos a contratar para la campaña. Te queremos invitar al Mobile Social Congress, que es un espacio alternativo al Mobile World Congress. Doncs estàvem caminant per aquí i ens hem trobat amb Fairphone, no? Que és una de les poques marques que són ètiques i sostenibles. Què vol dir un telèfon sostenible i èticament responsable? Vol dir que està fet amb materials reciclats i materials de comerç just. Per exemple, som l'únic telèfon al món que té or de comerç just, Fairtrade. A la gent que treballa a aquelles fàbriques no les deixem treballar 18 hores al dia. A més, són neutres en residu electrònic i finalment és un tema de durabilitat. Això vol dir que si podem fer que un telèfon duri més temps, estem virtuosos actualment reduint la quantitat total d'emissions. Moltíssimes gràcies i continuem la nostra ruta per aquí, pel Mobile World Congress.